estamos de regreso y les vamos a presentar otra de nuestros estrenos en este día aquí en DGSTV y es precisamente con la Fundación Liderazgo Hoy y es como se llama este programa Liderazgo Hoy y nos van a tener muchas sorpresas. Este programa la verdad es que va a estar muy interesante. Ojalá y eh, los chicos sobre todo lo puedan seguir, lo puedan ver porque eh, es un aliciente para muchos de ellos que a lo mejor tienen ahí sus dudas. De qué hacer. Ahorita ya escuchábamos a los chicos que vinieron a Linnea, A veces eh, en la secundaria es una etapa complicada y no saben qué hacer después, ¿Qué, qué va a pasar con sus vidas. Pues aquí ya saben que nosotros siempre los orientamos y eh, a través de este programa, con ayuda de la Fundación Liderazgo Hoy, nos van a presentar algunos casos reales de personas que están haciendo liderazgo y bueno antes eh, de comenzar formalmente pues eh, vamos a presentarles a quien nos va a estar acompañando a través de estos programas y eh, que nos va a platicar un poquito de eh, cómo va a estar esta situación, cuáles van a ser todas estas sorpresas que nos esperan Claro que sí Alma eh, yo soy Antonio Romero y voy a estar aquí con ustedes compartiendo este espacio aquí en Dejes Media Aquí en Dirección General de Educación de Secundarias, Secundarias de... Técnicas TV, y vamos a estar platicando con un tema principal, un tema fundamental sobre todo del liderazgo. El liderazgo en todas sus facetas, lo que es eh, los matices, las formas, las variantes que vamos a encontrar de liderazgo, y sobre todo, pues vamos a conocer algunas personalidades, algunos personajes dentro de nuestra sociedad, básicamente aquí eh, en, en, nuestra, en nuestro México líderes que son eh, desconocidos para todos, pero vamos a hablar en el de liderazgo deportivo, liderazgo social, liderazgo educativo, liderazgo político. Y pues vamos a esperar que todos participen en, en esta nueva faceta de liderazgo, todos los alumnos, todos los profesores que nos están siguiendo eh, eh, día con día aquí eh, en, en este canal, a todos los ciber, cibernautas que estén con <laughs> nosotros. Y pues vamos a hablar sobre. Liderazgo Hoy, que nace del, idea, del ideario de la fundación homónima Liderazgo Hoy, que trabaja básicamente en fomentar el desarrollo del liderazgo en jóvenes en toda la República, tanto hombres como mujeres. Y el día de hoy aquí nos acompaña el doctor... Arturo Cruz Cabrera, presidente de la Fundación Liderazgo, Hoy. doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias, Alma. Sí, agradecer a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas esta oportunidad de poder tener un programa, sí, que hable de liderazgo. Algo que desafortunadamente en nuestro país se está careciendo mucho y que hay que formar hay que formar a los líderes, hombres y mujeres, que sean los promotores del cambio necesario en nuestro país. Tenemos que trabajar duramente en este tipo de proyectos educativos y culturales para poder fomentar la cultura de liderazgo. Nosotros en la Fundación Liderazgo Hoy tenemos la clara conciencia que nuestro país requiere de líderes capaces, coherentes, empáticos tolerantes, líderes que fomenten el crecimiento individual y colectivo de las personas que, pues que guían, que conducen y que de alguna u otra manera puedan contribuir a un desarrollo sustentable de nuestro país. así es como trabajamos en la fundación liderazgo hoy. hacemos proyectos académicos, culturales, educativos a través de libros, de difusión, a los diferentes municipios de nuestro país, con jóvenes, con gente trabajadores de, de diferentes empresas, promoviendo precisamente la cultura del liderazgo. Hemos realizado aproximadamente 65 libros en materia de liderazgo. Se ha trabajado en pues, casi todos los estados de nuestra República Mexicana. Hemos recorrido más de... Un millón mil kilómetros en esta tarea viajando a los municipios para difundir el conocimiento vivo de los líderes actuales. Eh, concentramos la información de los pensamientos de líderes sociales, líderes políticos, líderes artísticos, eh, líderes este, en materia de cultura, en arte. Y con ello conformamos libros. Los invitamos a participar en nuestros proyectos culturales y vamos difundiendo su palabra. ¿sí? Han participado con nosotros cerca de 650 presidentes municipales en el país, eh, sin línea política, todos en un orden demo, democrático, de, trabajando todos ellos por el bienestar de sus comunidades, invitándolos a participar, a dejar un testimonio, un testimonio vivo, un testimonio de los trabajos que están realizando en sus diferentes comunidades. Estamos trabajando con líderes sindicales, se, ha, se hizo también un libro, estando aquí en la educación, sobre los líderes sindicales de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde participaron 10 importantes líderes estatales, y así es como vamos conformando este tipo de proyecto. ¿sí? Vamos buscando también en la cuestión deportiva, se realizó un libro del conjuntamente con el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez, se ¿sí? un libro que habla de su liderazgo, habla de cómo motivar, es un libro motivacional para jóvenes que buscan de una u otra manera pues tener esas guías de personas importantes, a veces si no a quién imitar, pero sí agarrar un modelo de su liderazgo. Y precisamente ese es el trabajo que estamos realizando. Vamos presentando estos proyectos a través de una serie de eventos que vamos realizando en toda la República Mexicana. Hemos visitado aproximadamente 650 municipios, ¿sí? todos ellos eh, pues con una clara idea de fortalecer la identidad municipal. Y creo que la cultura, la educación, es la base primordial del crecimiento de un país. Eh, comentaba ayer en una, en una situación que se presentó en la Lotería Nacional que cuáles eran los principales motores que serían del cambio para que nuestro país salga a veces del alargamiento, del estancamiento en que se encuentra, y yo decía que solamente hay tres cosas: educación, educación y educación. O sea, es una manera en que visualizo que si estos jóvenes eh, que están en la secundaria técnica tienen la idea de. Seguir estudiando, de seguirse preparando, seguramente encontrarán mejores oportunidades de vida. ¿sí? Eh, hay que desarrollar un proyecto de calidad educativa y qué bueno que este tipo de proyectos que ustedes están manejando aquí en, en televisión para difundir el pensamiento y a través de los programas se pueda apoyar con ideas a los jóvenes, pues sirva de aliciente para motivarlos. ¿sí? Motivarlos que exista un claro ejemplo de que se pueden lograr las cosas que el éxito es alcanzable que se motiven hay, ves, hay veces que encontramos a algunos profesores que les dicen a los jóvenes pues no hay muchas oportunidades de trabajo no eh, los desmotivan hacia el estudio diciéndoles pues es que vas a trabajar de si terminas de ingeniero de licenciado en alguna vas a terminar de, de chofer o vas a terminar, no es porque sea malo ser chofer, o vas a terminar en alguna en alguna cuestión que no tenga que ver con tu carrera que estás estudiando, yo les comento a los jóvenes que eso es mentira ¿sí? que si ellos están bien preparados que si ellos realmente se vuelven líderes en lo que están haciendo ¿sí? en cualquiera de las profesiones que quieran ejercer seguramente van a alcanzar el éxito, pero tienen que ser buenos eh, México demanda profesionales demanda líderes capaces, ¿sí? Y yo creo que la educación, sobre todo la media, ¿sí?, es demasiado importante para que se pueda fortalecer desde ahí los valores fundamentales que requiere el individuo y con ello fortalecer en su futuro pues, los liderazgos que tendrán que tener estos jóvenes para alcanzar el éxito necesario en cualquiera de sus profesiones que ellos tengan, ¿no? Se va a contar aquí con la participación de líderes sociales, de líderes en materia de cultura, que nos expliquen su vida de éxito. ¿sí? Y yo creo que eso va a ser una fuente de motivación para los jóvenes. El ingeniero Antonio Romero, vicepresidente de la Fundación, es una persona que está trabajando fuertemente por fomentar la cultura de liderazgo y creo que va a ser una preparación importante de programas trayendo invitados que puedan motivar a este grupo de jóvenes y por qué no pues también a los maestros a que tengan dentro de sus formas de enseñanza esa formación a los jóvenes de liderazgo y motivarlos a ser líderes en cada momento, en cada una de las etapas de su vida, en cada en su familia, líderes en sus profesiones, líderes en las escuelas. Sí, y yo creo que va a ser un gran programa este de Liderazgo hoy, que como dice, es homónimo de la Fundación. Y pues también que se acerquen a la página de la Fundación, a www.liderazgo pues donde van a encontrar una serie de, pues de tópicos sobre liderazgo e información de la mayoría. Bueno, de casi todos los presidentes municipales que han estado interviniendo, de los líderes sociales, de los líderes deportivos que están trabajando con nosotros dentro de la Fundación. Y pues agradecerles esta, este espacio a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, a ALMA, y pues vamos a seguir adelante con este proyecto. Pues no, la verdad es que a nosotros nos encanta tenerlos aquí y. y... Hubo algo importante que me impresionó de, de lo que decía, que no solamente pensemos en que si van a traer a un boxeador y queremos que los jóvenes se, se orienten a, hacia esta profesión, ¿no? eh, sino que vean los valores que tienen estas personas y que a través de estas historias de vida y de las experiencias que ellos tuvieron y que tienen, pues sea un aliciente para que vean y, y que las cosas se pueden hacer. Y que si uno quiere y hace las cosas bien, pues obtiene buenos resultados. Entonces, eso es muy importante, eh, ya decía yo hace rato, para que los chicos sobre todo lo vean y tengan como esta motivación de eh, que en México sí ocurren esas cosas, porque luego lo vemos como en programas así muy lejanos de, de Estados Unidos y de Europa. Decimos, bueno, es que allá la realidad es otra, pero la verdad es que decíamos aquí también, si sí, eh, las cosas se hacen eh, y si uno busca ser el mejor en las cosas, pues también los sueños se cumplen y dejan de ser sueños y se convierten en metas. Y bueno, pues eh, ya, ya nos decían, eh, la verdad es que... Todavía están eh, conformando toda esa eh, eh, plataforma en que nos vamos a ir moviendo de acuerdo a los invitados. Pero la verdad es que cada vez nos van a sorprender seguramente con las personalidades que van a venir y para que los chicos vean que eh, estas personas pues están a su alrededor, que son de la vida cotidiana, y eh, pero que son personas que han sobresalido. Por eso es que es Liderazgo hoy, o sea, en la actualidad, quiénes son estas personas que son líderes en su ramo y que no son personas inalcanzables, sino que son personas reales que eh, están viviendo la vida de una manera diferente. Así es, Alma. pues hablaremos del liderazgo contemporáneo, de, 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 de líderes del siglo actual, también tocaremos el liderazgo de, de grandes personajes, pero eh, doctor Cruz, ¿qué rasgos presenta un líder? ¿Qué, ¿Qué características podemos encontrar en un líder para poder nosotros ubicar a nuestros seguidores en, en la televisión? ¿Qué rasgos tienen los chicos? ¿Qué pueden presentar? ¿Qué podemos ver en un chico para determinar si es un líder o está en proceso de convertirse en un líder? Bueno, yo primeramente digo que todos somos líderes. Sí, es falta de desarrollar de alguna manera la, las capacidades, pero todos tenemos liderazgo dentro de nuestra, de nuestra conformación como seres humanos. El, los puntos básicos que yo podría mencionar que debería de tener un joven, pues precisamente ser extrovertido, ¿sí? no tener miedo a intentar realizar las actividades que él pretenda, ser empático. Tener una capacidad de inteligencia social que le permita el conocimiento de su entorno social, pero también el conocimiento de las gentes, del de, de ser humano. ¿sí? Tener valores como la tolerancia, ser eh, atrevido y no tenerle miedo al éxito. Yo creo que son las características principales que podríamos decir de un líder. Eh, obviamente que en esa conformación para que pueda tener la facilidad de que a las personas que tiene que guiar o, o a sus seguidores, pues tiene que tener una capacidad también de oratoria, una disposición de ayuda desinteresada, para que la gente, de alguna manera que, que lo esté siguiendo, pues tenga esa facilidad de entender principalmente el objetivo, ¿sí? de lo que él nos quiere señalar como camino, y sobre todo el que tenga una capacidad de empatía, que entienda a la gente, para, para que en base a esa comprensión también pueda guiarla. En todas las áreas del conocimiento humano hay liderazgo, ¿sí? hay líderes como en medicina, ¿sí? eh, doctores que por sus capacidades eh, los, los siguen, otros doctores les piden consejo, pero pues tiene que ver también mucho con el estudio. ¿Sí? Gente muy capacitada, preparada, porque la gente sigue a las personas preparadas. Esa es yo creo que de las principales cuestiones que deben de tener es saber hacia dónde van, si tienen una meta. Yo recuerdo mucho una, una parte de un libro de Carol Lewis, de Alicia en el País de las Maravillas, un, un libro de una novela este, muy, muy bonita sobre... Sobre un cuento así de Alicia, en una parte donde Alicia está perdida y se encuentra a, al conejo y le dice hacia dónde quieres ir. Hay dos caminos, y le dice ¿hacia, hacia este ¿por dónde me voy? Y le pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? No sé, entonces toma cualquier camino. Cuando la gente no sabe hacia dónde va, pues el camino que vaya, pues lo va a conducir a algún lado. ¿sí? Los líderes normalmente saben hacia dónde van tienen idea de cuál es su camino y por eso logran el éxito, logran alcanzar ¿sí? eh, lo que están buscando. Entonces, yo les recomendaría a los jóvenes que si quieren ser líderes, sepan hacia dónde quieren ir. Creo que esa es una de las principales maneras de, de empezar con su liderazgo y que en ese camino, con la gente que tengan que guiar, pues realicen... Actividades que les gustaría a ellos o traten más bien a las personas como les gustaría a ellos que las traten. Entonces, así podríamos empezar. Sabemos que hoy en las escuelas, sobre todo a este nivel de secundarias, hay problemas con el bullying, hay situaciones de jóvenes que pensando que haciendo alguna cuestión mal los demás los van a seguir, pues están equivocados. Probablemente pueden ser líderes, pero mal enfocados, ¿no? Eh, hay jóvenes que por no saber el camino precisamente equivocan y pues pueden ser líderes, pero líderes mal, mal enfocados. Yo creo que estos muchachos, estos jóvenes, deben de entender que el trabajo de formación de liderazgo es un trabajo diario, pero es un trabajo propio personal para que logren alcanzar el éxito. Muy bien. Entonces, ahorita mencionaste eh, tres características elementales para distinguir a un líder. Uno es la preparación, que estén preparados. Dos, que tengan eh, la facilidad de comunicación, de comunicarse con su entorno, con sus demás eh, compañeros, con, con su ámbito social y la tercera es que sean carismáticos también. Esta empatía, que es la que produce ese acercamiento. Y había un una frase que dice eh, que para, para ver liderazgo se componen de dos partes, ¿no? el, el líder y los seguidores. ¿Es cierto esto? que ¿Para que exista el líder debe de haber seguidores? ¿O un líder puede eh, asignarse el título o ponerse el título de líder sin que éste lo sea? No, definitivamente el ser líder tiene que ver con, con seguidores. Es el guía. sí Entonces, yo creo que fundamentalmente el líder preparado, el líder tolerante, líder empático, pues va a tener seguidores, ¿sí? Va a tener gente que va a querer estar cerca de él para que le dé el consejo, para que le diga las formas de hacer, para que lo prepare. Entonces, en, en, eh, debe de haber líder y debe de haber seguidores. De lo contrario, pues no, no existiría como tal liderazgo. Claro que sí. Eh, no sé si estemos ahorita conectados al chat y no sé si tengamos participación de aquí de nuestros ciber seguidores. Nos gustaría saber su opinión en este inicio de, de programa de liderazgo hoy. Claro que sí, ya están conectadas nuestras escuelas secundarias técnicas, tenemos a las 58, a las 107, ahí, ahí está Ricardo, Ricardo, perdón, viéndonos, está la 113, la 56 y la 68. Ricardo en la 107 dice, "Excelente idea de programa, ya que en nuestros alumnos no se ha desarrollado el sentido de liderazgo. Siempre están acostumbrados a seguir y no a ser seguidos." Muy bien, pues estamos este, arrancando con, con buenas prospectaciones. Además, el liderazgo, el liderazgo, pues eh, en las escuelas, en las escuelas secundarias, eh, pues es una distinción elemental durante todo este proceso educativo. Las escuelas secundarias técnicas se han distinguido por participación y por sobresalir en diferentes ámbitos. ¿no? Hay escuelas que están certificadas en eh, en inglés hay escuelas que están eh, ganando premios a nivel internacional en cuanto a tecnología y para eso se desarrolla este tipo de, de educación a nivel eh, básico, medio básico, que es eh, las escuelas secundarias técnicas. Eh, doctor, eh, veo que eh, dentro de esta etapa de la fundación se han elaborado obras sobre liderazgo en todos los géneros y yo creo que serían... Hablar como de más de 500 obras, yo creo que por ahí de liderazgo, pero en concreto la fundación, ahorita me sonaba que eran como 50, entre 50 y 65 obras las que se, las que se han publicado, y entre ellas, eh, tú eres autor de, de varias, y una que se presentó en el Palacio de Minería en una feria de libro fue Liderazgo Funky, eh, háblanos de esa obra, que también es yo creo que es muy ad hoc para los, los chicos que nos están viendo. Bueno, muchas gracias. Eh, se hizo una, un libro que se llama Liderazgo Funky, que escribí conjuntamente con un presidente municipal que se llama Rogelio Sánchez Galán, y en coautoría realizamos este proyecto cultural que se llama Liderazgo Funky, Rompiendo Paradigmas para Crear el Futuro. ¿Sí? Aquí lo muestro. ¿A cuál cámara? Sí. Es un libro que tiene una visión. Importante sobre la forma en que concibo y concebimos los autores de este libro, en que debemos enfrentarnos a la globalización. México pasa por una etapa compleja porque no fuimos preparados nuestra generación para enfrentar los cambios que se venían presentando a nivel, a nivel internacional. Aquí lo que hago es una una son una serie de formas de preparar a través de, de frases de ideas a los nuevos líderes el libro trae precisamente uno de los puntos importantes de cómo se está manejando ahorita la comunicación y lo importante de un líder de estar siempre preparado para para la cuestión de la comunicación, no nada más a nivel de medios electrónicos, sino también preparados en la comunicación de lo que se quiere decir, lo que se quiere vender. Yo quiero comentarles que este libro busca que los nuevos líderes aquí de nuestro país sean originales, busquen la originalidad, tengan una posibilidad de ser originales, que tengan también... Eh, cómo el conocimiento está avanzando y cómo debemos estarnos preparando día a día para trabajar en este tipo de proyectos de vida a través del de estudio, que siempre es importante. Yo quiero comentar que traje tres ejemplares aquí de Liderazgo Funky para que algunas de los, las personas que estén eh, viéndonos por televisión pues puedan tener... Eh, pues no sé, se los voy a dejar aquí a la producción, a Alma, para que a través de su página pues se puedan regalar estos libros a las tres primeras personas que, que lo soliciten, ¿no? Pero me dicen que tienen algo de un chat por ahí. Sí, sí vamos al chat, ahorita que nos están eh, escribiendo nuestros seguidores aquí en el, en el blog. Así es, eh, Ricardo de la 107 tiene dos preguntas, una de ellas nos comenta... Que, cuáles son las características de un líder educativo y si todos los, los líderes son iguales. Bueno, es que características como tales en materia de liderazgo no existe algo de esa manera. ¿sí? Eh, un líder educativo pues debe de tener precisamente conocimientos para lo que tiene que enseñar. Tiene que tener una forma de comunicarse verbalmente, eh, entendible para que sus. Alumnos, o las personas a los que está enseñando, pues entiendan lo que se lo que trata de de enseñar, pero sobre todo debe de tener un acercamiento humano con sus estudiantes. Yo me imagino que se refiere la persona que está en el chat acerca de los maestros. Eh, hay muchas clases de líderes. Yo recuerdo a mis maestros de, de secundaria, a mis maestros de primaria. Y podría decir que la mayoría eran grandes líderes. Tenían todos diferentes formas de manejar la, la manera de enseñarnos. ¿sí? Algunos era a través de ser más exigentes o agresivos y a lo mejor había otros eh, maestros que tenían un poquito más de empatía con sus alumnos. Entonces, yo creo que son características que se van notando pero lo van notando los seguidores, los mismos jóvenes dicen, este maestro es bueno, este maestro es malo. Sí, a este maestro sí lo sigo. Eh, en el caso, por ejemplo, cuando se llega a la profesional, que uno va seleccionando los maestros que queremos que nos enseñen, pues vamos escogiendo precisamente a los que nuestros compañeros anteriores van dejando como me, buenos maestros, y a veces pensamos que un maestro exigente no es un maestro bueno, pero creo que es todo lo contrario, los maestros deben de exigir y exigir mucho para que, porque este mundo tan competitivo está siendo complicada de una u otra manera la participación de las personas en el mundo laboral. Entonces hay que exigirles más. Entonces, un, un maestro exigente, un maestro que busque la disciplina, que sea ordenado pues yo creo que es una, son buenos rasgos de su liderazgo. Pues doctor Arturo Cruz Cabrera, eh, sin duda, pues este es un tema eh, muy apasionante. Estaremos aquí y esperemos que nos visites eh, posteriormente en esta temporada para hablar de liderazgo. Y pues lo único que me gustaría preguntarte es si la Fundación Liderazgo hoy está implementando algún programa para eh, ubicar o detectar a los líderes que se encuentran. En las secundarias técnicas, tanto para alumnos como profesores. Pero antes de que me respondas, vamos a pasar al chat porque tenemos otra otra pregunta u, u otra participación. Así es, pues solo para comentar que ya tenemos a nuestro ganador del libro. Es la escuela secundaria técnica 56 y pues los invitamos a que acudan aquí a nuestras instalaciones para recoger el libro con una credencial del IFE. Perfecto, pues ya tenemos aquí un ganador. Bueno, claro. no hemos eh, todavía pensado en implementar. Hemos ido a muchas secundarias, ¿sí? tanto técnicas como diurnas. Hemos hecho eh, algunas conferencias con los jóvenes para motivarlos a que sean líderes en, en cualquiera de las áreas que ellos eh, escojan como, como parte de su formación académica. Eh, regalamos algunos libros tenemos algunos libros de la fundación como liderazgo para la vida eh, el liderazgo funky algunos otros libros de liderazgo con liderazgo con sentido social que les vamos regalando para que ellos estudien es una forma de motivar la, la lectura eh, tenemos dentro de una proyección entregar a jóvenes un premio Sí, un galardón que sería como un premio nacional de liderazgo a jóvenes este pues destacados dentro de del ámbito educativo. Y estamos en un proyecto precisamente de diseñar tanto la PRESEA y el premio que recibirían los mejores alumnos que se destaquen por liderazgo. No estamos hablando que se destaquen solamente por una calificación, ¿eh? o que tengan promedio de 10 y podamos considerar que por el promedio de 10, sino que sus compañeros, sus, sus maestros, reconozcan su liderazgo, que lo, los vean como jóvenes que tienen esa... Eh, ser eh, candidatos a recibir un premio de liderazgo, pues con ese tipo de características presentaremos una convocatoria y pues yo creo que se hará público aquí en este programa para que se pueda difundir a todas las secundarias y pues estamos en espera de eso pero tenemos alguna serie de premios el premio nacional de liderazgo por ejemplo que es el premio nacional más importante de nuestro país donde a destacados líderes sociales culturales de nuestro país se les hace entrega de una presea y un reconocimiento con valor curricular a nivel internacional en esta ocasión se va a realizar el 20 de febrero, ¿sí? aquí en la Ciudad de México, en un hotel conocido de reforma, y ahí se van a entregar 20 premios nacionales de liderazgo a, pues a varios funcionarios y gente importante del medio empresarial y del medio político. Pues esto es sensacional lo que nos cuentas, eh, doctor Cruz, que vas a trabajar para implementar este premio. Premio Nacional de Liderazgo Educativo y que se di, sea dirigido a todos los chicos que están ahorita en edad eh, este, escolarizada. Eh, estare, estaremos solicitándoles que se comuniquen y que estén pendientes de esta serie de programas para que sepan las bases de la publicación de la convocatoria y que, bueno, van a aprender de todos nuestros invitados, de todos los líderes que vamos a tener aquí, grandes figuras. Y eh, vamos al chat nuevamente porque está aquí eh, eh, timbrando. Constantemente. Así es, estos, este, nuestras escuelas están muy interesadas en el programa y la Escuela 56 dice que las enseñanzas del invitado son muy valiosas, pero sobre todo muy profesional. Muchas gracias. Sí. Pues no me queda más que agradecerte, doctor Arturo Cruz Cabrera, presidente de la Fundación Liderazgo Hoy, por haber eh, estado aquí con nosotros en este programa de presentación de, de Liderazgo Hoy. Y te repito, está abierta este su programa. La invitación para que acudas con nosotros y que nos acerques a líderes de todos los ámbitos para que todos lo conozcan. Y pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Pues también agradecerle aquí a la licenciada Alma, o sea a la profesora Alma que nos hizo el favor de invitarnos, a Antonio Romero, y pues al director de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por este tipo de proyectos tan importantes que están realizando en esta importante institución. Creo que va a ser un gran programa, no dejen de verlo, no dejen de participar y pues siempre, eh, como siempre les deseo, el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.